Aún no he podido digerir lo ocurrido. Es muy difícil asimilarlo todavía. Pero ahora puedo darme cuenta de lo frágiles que somos. Ese día andaba con Lucero, algo alejadas como siempre. No creo que todos puedan vivir con eso. No sé, yo creo que sí. ¿Tú crees? ¿No serán los fuertes o algo así? Nos veríamos más tarde, por mi cumpleaños. Yo tenía que ir a recoger un libro que nos habían dejado para el curso de filosofía. Le había comentado días antes a Lucero que tenía que sacar ese libro el viernes, y sabíamos que ese libro era el favorito de un compañero nuestro, uno que siempre paraba triste y cabizbajo. Lo había visto por un momento ese día. Hasta donde sabía, el libro era depresivo. Busqué el libro por un buen tiempo y creí que ya era de noche para cuando lo encontré. Y cuando lo hice, me encontré con una sorpresa. Hola. Soy una estudiante de comunicación de segundo ciclo. Nos han dejado para el trabajo final de arte y cultura exponer una obra de arte, pero tenemos que mostrárselo a todos y no quiero. No puedo hacerlo. Sería una traición para mí y el arte, porque nadie lo entenderá. Pero tú sí. Deduje que se trataba de él. Fui a casa y seguí leyendo. Le iba a contar a Lucero, pero tenía que leer todo primero. Hoy es tu cumpleaños, ¿quién no lo sabe? Y quiero decirte varias cosas. Primero, que envidio todo lo que eres, lo feliz, buena, sensible y brillante que eres. Eres todo lo que quisiera tener, pero la realidad ahora es otra. Pasé por un tiempo pensando que mi pasión por el arte me haría sentir mejor, pero no es así. Fui diagnosticado con depresión hace más de un año y veo con mayor claridad todo lo que se hace en esta mísera tierra. No sé qué pudo pasar para que tenga esto. No quiero que sientas pena por mí, solo quiero que comprendas todo lo que hay aquí en esta vida. La gente no está preparada para escuchar la verdad. Prefieren consolarse diciendo que hay mucho por qué vivir, pero todo es tan tedioso y angustiante. Todas estas fotos son las que representan mi obra máxima, y te lo quiero regalar. Sé que encontrarás un mejor título para esto. El sol sale y luego se oculta para salir nuevamente mañana. El viento gira y gira sin saber a dónde va. Las olas suben pero vuelven a bajar. Subo al carro y luego bajo. La gotera sigue y sigue cayendo. Día y noche, muere gente y nace gente, creyendo que todo será mejor. Pero todo sigue igual. No gano nada con trabajar y acumular riquezas. Lo que era mío pasará a alguien que no trabajó por eso. Y cuando muera, no me llevaré nada. Me acusan de orgulloso e incrédulo, que debo leer la Biblia para encontrar a Dios, porque en Dios está la paz. ¡Qué estupidez! Veo que la gente ríe por fuera, pero vive en un infierno adentro. Veo que los inocentes mueren justamente, y veo que los malvados gozan de una larga y próspera vida. Y aún hay gente que nos dice que Dios nos ama. La paz es de los muertos. Hayan vivido bien, hayan vivido mal, ya descansan. Pero la felicidad es de los que fueron abortados, porque no vieron la maldad de este mundo. Hay personas que dicen estar para mí. Hay personas que ya no están para mí. Hay personas que quieren motivarme y que quieren que mantenga mi mirada en esperanza. Me han dado pastillas para poder calmarme, pero no cambian el verdadero problema.
la existencia misma. Todo, todo es tan absurdo. Mientras más se sabe, mayor es el desconsuelo. Más soluciones solo traen más problemas. ¿Para qué seguir con este dolor de garganta? Si la vida se acaba tan rápido, y esta carrera no es de valientes ni de cobardes. Lucero, ¿ya vienes? Te tengo que contar lo que acabo de... Carolina. Me agradeció por varias cosas y luego se despidió de mí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Al principio no pude entender. Y más tarde me llamaron para recibir la triste noticia. Ella ha querido compartir todo ese dolor en estas fotos. En estas tan hermosas fotos que retratan bien lo que ella sintió todo este tiempo. Y veo que la manera en la que escribió las notas refleja muy bien su mensaje. Ha sido un regalo que revolucionó la mirada que tengo sobre las personas con esta condición. Pues ahora me siento en la necesidad de poder darle más importancia a este tema. Y creo que este título que he puesto a las fotos será uno que enorgullezca a Lucero. Ella no fingía todo lo que me describía en sus fotos, solo que yo no puedo estar con ella cuando más lo necesitó. Y no le mostré el amor que toda persona necesita. Su muerte significa algo tan